Sí, mira, afortunadamente no hemos tenido ningún problema con golpe de calor, con pacientes que hayan estado deshidratados, sobre todo en el trabajo en el campo, pero la indicación a servicios públicos, obras públicas, o sea, que están en la calle, a los rayos del sol, es darles descanso, sí, en la sombra, tener el suficiente líquido, sobre todo electrolitos, vida suero oral, sí, y que estamos difundiendo también en este tipo de áreas los datos clínicos de golpe de calor para que inmediatamente los reconozcan y sean llevados a los servicios médicos correspondientes. ¿Qué porcentaje de los